La presencia de un murciélago en medio del pasillo de juguetes en una multitienda causó una desagradable sorpresa a un grupo de clientes. Un Casanoticias denuncia que hubo falta de reacción, aunque el local aclara que aplicaron los respectivos protocolos. Fíjese en medio de los juguetes. Ahí, ¿lo vio? En regla de portal, un murciélago. La sorpresa de que al lado de los juguetes había un murciélago. Pensamos que inicialmente era de plástico porque son demasiado bien hechos el acto de los juguetes. Pero al pasar a llevar una caja, el murciélago despliega sus alas. Un murciélago en medio del pasillo de juguetes. Un día domingo a las 4 de la tarde. Una sorpresa y un peligro, porque no se trata de animales siempre inocuos. En términos de lo que puede ser la transmisión del virus de la rabia, basta solamente con el tacto. No es necesario que el murciélago muerda a las personas. Si es que uno tiene contacto con piel desnuda con el murciélago, eso puede ser un factor de riesgo en el caso que el murciélago sea portador. Ante todo, un riesgo latente hasta que no se pruebe que el murciélago no es portador de rabia. Daniel Rebolledo grabó con su celular esta inusual situación. Nunca llegó ningún supervisor, nadie, ningún personal de guardia, nadie, hasta que el murciélago habrá estado unos 7 minutos, desplegó su ala y volvió a volar por alrededor de la tienda. Y es peligroso, peligroso para cualquiera de los niños que andan, sobre todo en el espacio de juguetería. O sea, si hay murciélago en Ripley, significa que está plagado de murciélago. En un comunicado, Ripley señaló que se activaron los protocolos de seguridad definidos por la autoridad frente a este tipo de hechos, de modo de cautelar tanto la seguridad de los clientes como la del animal. Ante este tipo de hechos es importante capturar al animal e informar a los encargados sanitarios que corresponda. Debe darse aviso de inmediato al municipio o al servicio de salud. Lo que va a hacer es tratar de capturar primero algunos de estos animales y examinar para ver si poseen o no rabia. No tuvimos la información y por eso es que nuestros equipos van a hacer saber el protocolo a la multitienda de forma tal de que en caso de repetirse tomemos las medidas a tiempo. El murciélago es una especie protegida por el SAG, pues ayuda al control de plagas y a los equilibrios del ecosistema. O sea, no está permitida su caza. Aunque nadie le prohibió a este mamífero ir a vitrinear, una experiencia desagradable para cualquiera, porque los murciélagos no son precisamente tiernas mascotas.